Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les vengo a decir una buena y mala noticia. Perdónenme si hablo mal, pero me pusieron esto. Y obviamente no voy a poder hablar bien porque esto está en la de esto. Fui hoy al dentista y me tuvieron que poner esto porque tengo unos problemas de dentera. Arriba no me lo pusieron, pero están poniendo a ver si me ponen braces o me ponen esto mismo. No me pusieron braces primeramente porque va a doler mucho y no tengo la edad para sufrir como que tanto dolor. Y lo bueno que no me haya puesto braces también es que pues no lo vas a tener tanto tiempo. Los braces como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Con ello, esto solamente es dos. So, gracias a Dios, aunque mucho, pero gracias a Dios. Bueno, pues les voy a hablar de cosas que no voy a poder hacer. Si eres nuevo o nueva, suscríbete a mi canal, dale like. Y si no has visto esos otros videos que he hecho, te recomiendo verlos porque están súper mega ultra buenos. Y para los que no sepan, pues yo cumplo el 22 de noviembre. Nací el 22 de noviembre de 2010. Vivo en Puerto Rico, nací en San Juan, sí, soy de San Juan, pero ahora mismo estoy viviendo en Río Grande. Así que, para los que no habían sabido eso y para los que eran nuevos, porque en otros videos los había dicho también. Pero bueno, les voy a explicar cómo se sintió. A mí me hicieron como una base, como una crema que era dura para que se tallaran los dientes para saber cómo me iba a quedar esto. Primero lo que hizo el dentista fue que como que ¿cómo se llama eso? Me lo puso, no con pega, sin pega, para después preguntarme si me quedaba bien, si me sentía bien. Le dije que sí, entonces ahí le echó la pega, me lo puso. Te lo voy a decir las cosas que le van a doler. Cuando te ponen esto, miren, esto es lo que agarra todo este, todo el puente, que se llama, eso se llama el puente. Pues eso agarra el puente. Obviamente esta parte, el puente, coge los cordales. Por eso es que a veces me van a escuchar hablando un poco mal, o puede ser que no, prácticamente. Pero bueno, ahora, lo primero que él te va a hacer es decirte si te queda bien y te lo va a poner sin pega. Pero después, si te queda bien, si todo bien, pues te lo pone con pega. Pero lo que va a doler es cuando te ponen esto, que te aprieta bien duro, hasta que en los dientes dos veces. Después, con un objeto, te va a decir que muerdas las veces que le dé la gana, hasta que él vea que sí se colocó bien. Después, nuevo procedimiento en los dos lados. Después le va a decir que muerdas normal sin el objeto, pero sí con esto puesto. Entonces te va a preguntar, ¿te está bien? Y obviamente si le dices que sí, pero tienes que decírselo rápido porque como ya le echó la pega, si no, te chavaste y te quedaste con eso puesto 2 años. Entonces, después les voy a explicar. Lo que pasa es que yo quería hacer un video enseñándoles cuando íbamos a ir a un lugar a comer, pero creo que no voy a poder porque estoy comiendo sopita, cosas que no son muy duras, porque no puedes comer ni dulce ni cosas bien duras, ni chicles porque se te van a pegar aquí y puede ser que te salga. Pero porque puede ser, porque puede ser que pase, pero puede ser que no, pero no te puedes arriesgar, así que yo no lo voy a hacer. Entonces, pues, que estoy pensando lo que me pasó porque fue un poquito horrible. Entonces, ahora les voy a explicar. Yo iba a hacer un video de un videito de yendo a comer con mi familia, pero no puedo, al parecer. Puede ser que pueda, pues, ya, pues, que de hoy, que es 12, hasta el 22, puede ser que ya me haya acostumbrado a comer. Así que puede ser que se pueda subir ese video. Así que puede ser que sí, puede ser que no. Pero me voy a preguntar que este collar yo lo compré para mí y mía.
de una amiga mía. Pero entonces, pues ayer vino a buscar un traje y pues de una vez, pues, obviamente, pues se lo di con el traje. Ahora, voy a parar. Me compré un jacket blanco con tres chicas. La de medio soy yo y las dos de acá es Mía y Natalia. Entonces, Mía y Natalia son mis mejores amigas. A lo que pasa, que pues me compré esa camisa, que es como, digo, jacket, que es como aquí, me voy a poner unos zapatos, uno de todos los zapatos que me he comprado este año, con un pantalón de esos, pues, mahones largos, que te ponen bien el muslo, que se quedan bien pegados y bien bonita que me voy a poner. No sé si eso lo voy a hacer el sábado o el domingo, pero también voy a hacer un video de eso, de cómo me quedó el look. Sí, lo siento, Natalia, si estás viendo este video, no me compré el collar. Primeramente porque es que yo soy despistada y no sé dónde guardar el collar. Pero cuando volvamos a salir, este es un mensaje para Natalia, aviso. Cuando volvamos a salir, voy a comprarme una pulsera, porque ya tengo el collar. ¿Para qué me voy a comprar un collar para ponerme dos collares al mismo tiempo? Para eso mejor me compro una pulsera. Pero si no encontramos pulsera, pues está bien, me compro el collar. Este collar tiene un imán. ¿Ve? Y que tú lo pegas con el otro collar. Bien bonito. Pero bueno, eso es lo que ya decía. Porque no tengo mucho que hacer, la verdad. Así que espero que se cuiden todo. La verdad, yo he estado un poquito estos días, un poquito mal, porque por todo esto de la escuela me está dando lo que era. Pero bueno, gracias a Dios, el miércoles, o sea, ayer, primeramente fue día de los solteros. Felicidades a los, a los solteros. Lo que he puesto yo. Y también fue día de celebrar a todos los del servicio militar, a los del Army. Así que un aplauso para ustedes. Han hecho mucho por nosotros, han arriesgado sus vidas por personas que tú no conoces. Pero de verdad, muchas, muchas gracias. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Si no están suscritos, suscríbanse, denle like. Y bueno, bienvenidos al canal. Bye bye, los amo.